Lo siento, estoy un poco oído. ¿Dijiste algo? Es algo que Sara me mostró hace un par de veranos antes de que... Sí, bueno, hay una planta que crece aquí que se llama lavanda. Crece a la sombra a lo largo de los ríos, a las orillas de los lagos. Veré si puedo encontrar alguna. Mierda, hermano. Como me siento, probaré lo que sea. Pero al diablo con la lavanda, trae algo que pueda fumar. Da igual, encontraré esa mierda. Haré un ungüento para que maduras con eso y tú te vas a callar. Sí, está bien. Lo lamento, hermano. Es que me estoy volviendo loco. No te preocupes, mi hermano. Nos iremos al norte, lo juro por Dios. No falta mucho. ¿Me escuchaste? Sí, fuera. ¿Di que estás ahí? Tenía algo de tiempo. Hice algunas cosas. Ah, Boozer, gracias. Sí, iré en cuanto pueda. Y con fuera. Thank you.
Oye, Boozer. Maldita sea. Es algo gracioso. Yo recordaba que hace unos veranos Sara me llevó a Beat Creek. Estábamos recogiendo la banda y marica, me enseñó a hacer un ungüento para quemaduras. Mira, hoy salí, ¿ok? Di una vuelta por la montaña y revisé algunas trampas. Mira mi brazo, ya casi sana. Bien, está bien. Solo lo dejaré por aquí. Oye, dame un par de días. ¿Puedes? Iremos hacia el norte como quieres y saldremos de aquí. Claro. Sí. Sí, estoy aquí. ¿Qué pasa? Nos atacaron. Y duro. Una docena de muertos, tal vez más. Malditos muertos. ¿Y esa chiquilla que tanto te preocupaba? Sí, ¿Lisa? Aguarda, ¿qué pasó? ¿Dónde está Lisa? Se la llevaron. La atraparon a ella y a otros tres. Alkai lo siguió tanto como pudo, pero se escondieron en el cráter Belknap. Volvió para reunir a más hombres, pero... ¡Maldita sea! ¡He visto lo que los hijos de puta les hacen a los rehenes! ¡No esperaré! Thank you.
les juro por Dios. ¿A quién engaño? Los voy a matar a todos aunque no la hayan lastimado. Resiste, Lisa, ahí voy. ¿Esto es de Lisa? Seguro que no le pertenece un maldito muerto. Huellas pequeñas, del tamaño de una chica, deben ser de Lisa. La arrastraron por aquí. Hijos de puta, si la lastimaron, mataré a cada uno de ustedes. ¿Sí? Porque no encuentras el camino. Están muertos, idiota. No se unirán a tu maldito culto. ¿Qué fue eso? Aquí. La arrastraron aquí adentro. ¿Qué demonios les pasa a ustedes? Te unirás a nosotros o te liberaremos. Únete a nosotros. ¡Te liberaremos! ¡Oh! ¡Ellos! Los libres gobiernan el mundo, ¿eh? No, si todos están muertos. Con esto bastará.
¿Dónde estás, Lisa? Debe estar por aquí. Sobre el camino. El futuro es ahora. El día es hoy. Eso es interesante. Todos debemos ser aterrizados. Nuestros pasados deben ser arrancados de nosotros. No podemos perder el camino. Tiemblo de su presencia. Adoro a los libres. Solo ellos han ascendido. Mis cicatrices hacen cortes profundos. El dolor se fue, pero las cicatrices permanecen. Las cicatrices me muestran el camino. Las cicatrices arrancan mi nombre. Yo estoy formado. Busca la liberación. La liberación te hará libre. La liberación nos aterrizó. La liberación nos ha puesto en el camino. Ahora puedo escuchar la voz del Fundador diciéndome que mis días estaban contados. Bien. Que él es mi amigo, que debo seguirlo por el camino para enfrentar el auge. Alabado sea Carlos. ¡Nadie se unirá a ustedes! Ah, mira, ahora estás formado, ¿sí? Resiste, Lisa. No importa qué te hagan, solo resiste. Los perdidos están aquí. Debo ver. Ah, hay alguien aquí. Creí ver algo. ¡Lisa! Vi a alguien. Los perdidos están aquí. ¡Hombres! ¡Los perdidos! ¡Está perdido! ¡Han sido liberados! ¡Retirada! ¡Cúbreme! ¡Retrocedan! ¡Nos convertimos en formados! ¡Puedes unirte a nosotros! ¡Sal de la oscuridad! ¡Las sombras! ¡Somos libres! ¡Encontramos el camino! ¡Somos la mente! ¡Ven! ¡Se une con nosotros! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja!
madre y ver algo. ¡Maldición! Sí, por aquí. Debe estar por aquí. ¿Sí? Ahí arriba. La llevaron ahí arriba. Lisa debe estar allí arriba. Ya voy, niña. Lisa. Ok, Lisa. Ay, Dios, ¿qué es lo que te hicieron? Lisa. Lisa. Oye. Cariño. ¡No! Oye, oye, cállate, no. ¡Cállate! ¡Cállate, cállate! Lisa, soy yo, Deacon. ¿Recuerdas? Deacon. Bien, muy bien. Está bien, está bien. Vamos. ¿Estás bien? Maldición, ¿puedes correr? ¿Ubicas el centro de visitantes? Ok, ahí es donde está mi moto. Necesito que corras lo más rápido que puedas. No pares. No te detengas. Bien, no te detengas sin importar nada. ¿Estás lista? ¿Eh? Ve. ¡Muerto!
¡Prisa, agáchate! ¡Escóndete! ¡Aterrícenlo! ¡Ahora eres libre! ¿Has encontrado el camino? ¡Si puede! ¡Atrápalo! Lisa, corre. Centro de visitantes, ahora. Ve hacia mi moto, corre. Ya estamos a salvo. ¿Estás bien? No. Escúchame, al sur de aquí hay un campamento en Lost Lake. No es como el de Hot Springs. Iron Mike no es como la señora Tucker, ¿entiendes? Odiaba a la señora Tucker. Bueno, no estarás sola ahí. Este es un buen campamento. Y es un lugar seguro. De acuerdo. Sujétate. ¡Ricky! ¡Responde! ¡Ricky! ¿Sigues en este canal? ¡Campamento Lost Lake! ¡Contesten! ¿Deacon? ¿Cuánto tiempo sin escucharte? ¿Qué quieres? Solo veámonos, ¿sí? En la carretera Cascade, donde hace intersección con la vieja carretera Vecna. Ya voy para allá. ¿Sabes lo que dijo Iron Mike la noche que Boozer y tú se fueron de aquí? Sí, eso. Oye, por esa razón te contacté a ti y no a Esquizo. Iron Mike ni siquiera necesita saberlo. Hay una niña conmigo. ¿Qué? Digo, no es una niña, es una sobreviviente. Estuvo aquí afuera durante mucho. ¿Tienes a una sobreviviente y la estás trayendo a Lost Lake? No, tú la llevarás a Lost Lake. Yo la llevaré a ti. Ricky, ¿estás ahí? Sí, está bien. Voy en camino. Lost Lake fuera. ¡Ricky! Sí, bueno, de nada. Te va a gustar el lugar, niña. Como dije, Iron Mike, él está bien. Le gusta gritar mucho. Oye, no dejes que te moleste, ¿entiendes?
Ah, como sea, hay un tipo llamado Schizo. Si te molesta, bueno, solo dile a Ricky. O dile a Adi, es la doctora del campamento. Y Adi, ella es buena, tiene medicina. Sí, ya sabes, para limpiar esas heridas. No quieres que se infecten, ¿verdad? Así que recuerda lo que dije, Ricky y Adi te ayudarán, niña. Puedes contar con ellas, incluso si metes la pata. ¿Está bien? Hola, Ricky. Hola, Dick. ¡Qué sorpresa! ¿Qué, Tucker desistió de la trata de esclavos? Lisa, ella es Ricky. Te va a llevar a un lugar seguro. Nada ha cambiado, Dick. Iron Mike no te va a pagar por esto. ¿Pagarme por...? Ay, por favor, esto no. Discúlpame, no se trata de eso. No voy a recibir nada. ¿Podrías solo llevártela? ¿Ah? ¿Qué le pasó, Dick? ¿Qué le ocurre? Ella... se encontró con unos muertos. Tenía que... Ay, por Dios. Hola, Lisa. Hola, soy Ricky. Oye, ¿te gusta ir de pesca? Me encanta pescar. Es mi actividad favorita en todo el mundo. ¿Quieres pescar conmigo? ¿Sí? Te voy a contar de Lost Lake. Tiene el agua más clara que jamás hayas visto. Y los peces, Dios... Los peces en la mañana saltan así de alto. Vas a ver, cuando vayamos nos la vamos a pasar increíble. Abrázame bien fuerte, ¿ok? ¿Lista? Realmente aprecio